Ratatin Gaming. Ah, pero por supuesto que es el intro. Por supuesto que así empieza el juego. Tiene tanto drip, lo envío mucho al pibe. Puta. Sí. Y ojalá yo me pudiera mover así. Está haciendo el baile de Thanos. Oh, mueve, oh, muy. Mueve muy. Mueve ciudad. El pene. Mm. John, mira esto, John. Oh, es como la Play 1. Es como el Shining Hill. Para contestar la llamada. Responder la llamada. Busca el walkie-talkie. Pulsa, presiona E. Y pregunta walkie-talkie. Eso es save. 911, recepción. Ahora una chica llamó. Ella dijo que ella estaba siendo perseguida por un maniático. Ella miraculosamente manejó para esconderse en la granja. Necesitas ayudarla a ella. Vete tan pronto como sea posible. Nice. Está terrible Chile en el auto, güey. 1997. ¡Ah, no! ¡El pasado me da miedo! ¡Ah! Ahí no había internet. ¡Ah! No había hentai. ¡No! Pero había Evangelion. Oh. Oh. Estaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no era 98. Oye, ¿sabes qué? De Evangelion, a mí la única mina que me gustaba era la. Era una compañera que tenía el Shinji. Me encanta que es lo único que tiene para decir sobre Evangelion. Pero mira, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más tiene Evangelion? Huevón, el debate eterno. ¿Pero te refería a la amiga de Azuka? Una que tenía coletas. Ah, creo que sé de quién hablas. Recuerdo que esa era la única que me gustaba. Mira, yo empecé a ver Evangelion como por el capítulo 4. A mí la mina que me está gustando realmente, la waifu que me llevé a casa, es una que trabaja en Nerv, que es una que tiene pelo corto, no sé si tiene nombre siquiera. Es muy linda, boludo. La quiero mucho. Rey. No, no. Es una que tiene el pelo, pero no, tiene el pelo oscuro. Tiene el pelo oscuro, corto, trabaja en Nerv, o sea, es una adulta, ¿viste? No. Ah, ya la compañera de la doctora. Sí, la doctora rubia. Sí, pero te digo, no dice prácticamente nada. O sea, es como que está ahí trabajando. Y ahí viene Ronald McDonald, Derek, que hace algo. Yo la he visto en harto hentai bueno, güey. Así que por eso la reconozco. No sé cómo mierda se llama. Me pegó como un personaje hegemón, güey. Tenemos que salir de aquí. Nada, pero eso. Aparece esa minita y digo, está aquí linda la minita, como la quiero. No, bueno, es Misato, Misato. No, pero creo que estáis hablando de la tipa que... Oh, no. No, si la que está hablando el Shiro, yo sé cuál es. No sé cómo mierda se llama. ¿No? Solamente la conozco porque la he visto en hentai. No, yo creo que... creo que esa era la lesbiana, sí, weón. ¿Qué? No importa. No me digas eso. No yo importa. Yo la cambio. Yo la mejoro. John de verdad dijo le falta pico y ya. Tu hermana lesbiana se ha hecho hetero al ver que la quiero reventar. A todas las cosas las quiero matar. Qué buenos tiempos. Sí. Ahora uno mata a alguien es como, ay, bueno, ese sí. O sea, es culpa de tu generación de cristal, John. Sí. Che, pero hay una llave, literalmente, una llave en la granja. ¿Dónde? En el coso. Sí, pero eso era como una... En la estructura en la que acabas de estar había literalmente un objeto con una forma similar al de una llave. Pero era una... No. Oh. Pensé que era una llave inglesa, weón, bueno, o algo así. Pero es como una llave gigante igual, pues, bueno. Sí, pero es una llave. Ya te pidieron una llave, no te pidieron qué tipo. Me gusta como rota en mi mano. Sí, como que tenés poderes psíquicos. Es que la están levantando con telequinesis, pues. Sí, ¿puedo abrir esto? Supongo que sí. Bueno, parece que podías, pero no debías. Estamos muertos. ¿Cómo me duele la cabeza? Con el coco, jaja. Tenemos que irnos de acá. Ah, yo quería quedarme. A ver, ahora trata de abrir el otro coso, el que no es la casa. Ok. Y Ronald McDonald. John, ¿vos te enteraste de este comercial japonés de McDonald's que ofende a todo el mundo? ¿Por qué? No, ¿por qué lo ofende? Apuesto que una weá estúpida. Mira, apuesto que... No sé qué mierda es, pero apuesto que una weá estúpida con la que estoy y voy a estar de acuerdo. Qué generazo de cristal. No, a ver, te juro que no ofendió a nadie. Sí, boludo, una paranoia colectiva con si este comercial ofendió o no ofendió a alguien, boludo. Ya, pero bueno, apuesto que una weá terrible normal. Es una... Pero, sí, sí, tiene una wea normal. Una familia que se quiere. Una wea así. Sabes perfectamente de qué estoy hablando, George. No te hagas el tonto. No, no, no. Te prometo que no sé. Te prometo que no sé. No, eso. McDonald's Japón sacó esta secuencia de anime con Luffy de fondo de una familia feliz comiendo McNuggets. Y, a la primera hora había como 60.000 quotes. No sabía. Te prometo que no sabía. 60.000 quotes a la primera hora de subido el post en Twitter. Encima McDonald's Japón. Es envidioso, weón. My God. No, es que, igual. Oh, es que, weón, no hubo problema porque, o sea, todos estaban hablando de los progres ofenden con esto, pero no había genuinamente no había nadie ofendido. Era como, era gente imaginándose un enemigo. A mí lo pero que a eso le llamamos con ofenderse, pues, weón. No, bueno, pero... a eso lo llamamos Twitter. Bueno, no, sí, pero que cuando uno dice ofenderse, bueno, en las redes sociales, no está hablando de una ofensa real, de algo que realmente igual, merezca, merezca no, tus emociones. Es que John te explico. Yo puse un post, explícame primero el comercial. Es literalmente lo que te acabo de decir, una secuencia de 20 segundos de una familia animada estilo anime con Luffy de fondo comiendo McNuggets. Eso. O sea, madre, padre y hija. Nada más. Che, espera, ¿ese es el dibujo de un ratatín? No, era el menú del Isaac. Ah, creí que era ratatín. ¡Ah! Nada, pero eso, literalmente subieron eso a Twitter. Ya, pero ¿cuál es la retórica? Porque eso es malo porque es heteronormativo. Déjame que te explique. Yo puse un post en Twitter... porque yo vi que las mismas gente de siempre diciendo que los padres ofenden con todo, tío, no puede ser. Yo estuve literalmente 10 minutos buscando posteo de progres ofendidos y todo lo que encontré fueron gente diciendo: ay, ¿cómo se ofenden los progres? No vi ninguno. Entonces yo puse sí, pero sí, güey, es lo que dijimos la otra vez, güey. Si son puras minorías ruidosas siempre. Claro, pero güey, podemos prestar la atención un poco al juego. No, güey, está muy oscuro. Claro, pero a mí lo que quería mencionar era que hay dos huevones que llevan desde hace 2 días peleándose en mi Twitter. Yo no dije absolutamente nada. Y uno le pone, o sea, los dos con las dos narrativas de que hay muchos progres ofendidos y no hay ningún progre ofendido. Entonces uno le pone al otro, ¿y qué es esto? Y pone una captura que es un collage de varios tweets de gente supuestamente ofendida. Y yo, bueno, yo dije, bueno, lo dejé pasar ya. Ahí le puso un argumento. Pero hoy la ojé. Y yo te juro que todos los posts era uno más ofensivo que el otro, digo, ofensivo, irónico que el otro, boludo. Era una colección de bytes. Como yo no entiendo nada. Ya, entonces yo creo que lo que pasó fue lo que siempre ocurre para moldear las opiniones, que es que te avisan que hay una polémica. Ajá. Porque no es lo mismo que se cree una polémica a que la prensa te avise que hay una polémica. Por ejemplo, mira, pasó hace poco, bueno, no hace poco, hace como más de 2 meses, que la Cecilia Bolocco hizo un tweet así como: ah, guatonas de mierda, dejen de comer. Bueno, no dijo eso, pero dijo que estaban muy gorditas. Dijo una hueá terrible. Que si se sentían gorditas, tenían que bajar de peso, una hueá así. Ajá. Y la polémica nació cuando en la prensa avisaron que habían dichos polémicos de la Cecilia Bolocco. Entonces, cuando la gente encontró la noticia... ah, ahora me entero que tengo que enojarme de esto. Y ahí empezó la polémica. No, igual entonces, yo creo que la weá que me estés contando ahora como que pasó lo mismo. Porque... en esto no existe prensa. No hay prensa. Ah, ya. Pero hay artículos. No, son tweets. Tampoco. Es una cosa que... ¿Qué pasa escucharlo ustedes dos? Porque nadie se está explicando qué es lo que pasó en realidad. Pero se estamos explicando, pues, weón. Vos no estáis escuchando. Te lo escuchas, pesca. El punto es que hubo una polémica estúpida en Twitter como siempre. Pura estupidez. Pura estupidez del tamaño de una casa. Bueno, ¿cuál es la solución a eso? No participar. ¡Hacerle un video y sacarle plata! ¡Ay, sí! Puta madre. Vos tenés que poner... yo creo que lo que tenés que hacer es agarrar el grabador y ponerle la música del Skibidi Toilet para que se ponga a bailar. Ah, es otra llave. ¿Qué abre esto? Esa puerta. No, ese es el baño. No, che, ojito que ahí viene el Ronald Mac mierda. O sea, escucho sus pasos. Lo cual exitosamente me pone nervioso. Excitado, ¿no? Ah, claro, era esto. Che, pero cuidadito, cuidadito. Mira hacia atrás, está ahí. Ahí viene, no, ah, lo lograste. Corre. ¡Ah! Está atrás mío. Tenemos que correr ¡Al auto! ¿A la izquierda era? No, era la derecha. No sé. ¡Ah! ¡Qué apurate! Bueno, no era eso. Bueno, pero igual había un checkpoint. Buena. Está en la espalda. Necesitamos correr. Oye, ¿sabes qué? De verdad, como que no hay límite en qué personaje tú podés convertir en un villano. Se llama Mascot Horror, John. ¿Se llama qué? Mascot Horror. Oye, Paco, me acuerdo. Es que sabes que lo menciono porque yo estaba viendo hace poco el video culiado del Pyro Cynical jugando My House.what. Ah, qué buen mod, boludo. Y en una parte te persigue Shrek, pues, weón. Y al weón le daba legítimo miedo. No me sorprende. ¿Nunca jugaste al juego del 5 noches del hotel de Shrek, boludo? No. Ay, Shrek es bien. Y ese está bailando. Ah, le temíamos a ese tipo. ¡Ah, eso fue todo! Puta la wea. Es que sabes que eres demasiado gamer para este programa, tenés que fallar un rato. Lo bueno es que todavía tenemos material. Wey. Puta la wea. Che, Derki, ¿no te das cuenta de lo increíble que es el mundo del desarrollo de juegos de terror, boludo? Es el mínimo esfuerzo. El mínimo. Si este juego fuera un juego de plataformas o un juego de cualquier otro tipo de esta duración, boludo, nunca lo hubiéramos jugado. Jamás. No, bueno, eso es cierto. La competencia de juegos de terror te empuja a hacer weas cortas, pero llamativas. Claro, le damos una oportunidad a los pequeños nomás porque son juegos de terror. Es tremendo. Yo creo que es algo maravilloso y espero que al caballero Flypopa le hayas dado una propina en itch.io. Sí, yo estoy ahora depositando. Crin, kichín, kichín, kichín. Listo. Claro, le voy a depositar con mi cuenta de PayPal invisible. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ratatin Gaming. Me encuentro con mi amigo Shiro. Aquí está Shiro, está una foto de Shiro in real life. No, Derki, ya me doxeaste. ¿Por qué lo hiciste? Lo siento, Shiro. Tenía que pasar en algún momento. O sea, sé que tiene que enterarse algún momento que yo soy rubio y de ojos azules. Qué chucha esto. Este es el soundtrack de Shiro Beil. La PS4 Graphics. No sé si hay un juego de PlayStation 1 que tenga gráficos que se vean así. Tiene un filtro, shader, lo que sea, como si fuese una paleta de juego DOS, pero en 3D. Hay ocasiones en las que Metal Gear de PlayStation 1 se pone más o menos así. Eso sí te lo digo. O es porque tengo mal configurado el emulador. Digo, la PlayStation 1 original. Ay, de veras, sí. En realidad nosotros nos encontramos un floppy disk. Esa era como la gracia de estos juegos, ¿verdad? Eso pasa, ¿eh? Eso pasa en la vida real. Vos lo sabes. Me gusta el ambiente igual. Sí. ¿A mí de artístico? Ah, Derki. El punto indica que ya puedes moverte. Oh. Algo mal está ocurriendo con mi hijo. Sos una mamá luchona, Derki. Oh, bueno, ¿por qué asumes su género? ¿Puede ser un papá? Mamá luchona, dije. Hace unas semanas desapareció. El papá no estaría tan preocupado. Entonces volvió. pero no es el mismo que... No es igual que antes. Sí. Ningún doctor puede explicarme qué es lo que mi hijo está pasando. Por lo que mi hijo está pasando. Algo no está bien con él. Sigue hablando acerca de alguien llamado Horacio. El tío Horacio. No. Sigue hablando de todos estos títeres que no conozco que hablan en español. Menciona un maguito explosivo y yo ya no sé qué hacer. Yo creo que ese pibe estaría basado si hiciera eso. Oh, totalmente. Y pesadillas lo atormentan todo el tiempo. Oh. Soy su madre. ¡Ah, si soy mujer, qué! ¡No! Ya no puedo seguir jugando este juego, no puedo jugar como una mujer. Me gusta saber que asumí efectivamente el género de una persona. Tus prejuicios eran correctos. Soy su madre y voy a cuidarlo hasta el final. Oh. Bueno, gracias por su... Espero que no se escuche a mi compañero meando. Está el baño está en el cuarto de al lado. Oh, lleva el micrófono para allá para que lo podamos escuchar. Asqueroso fetichista. Camioneta. Camioneta, ¿what? Mm. Algo me dice que el pibe que desarrolló esto capaz es latino. Porque no tiene papá, tampoco. Puede ser. Es que cuando vos te vas de casa, viste, tu mamá, viste, te dice, no, volvé a las 10 y llamame cuando llegues. Y te dice, llamame. Oye, Shiro, quería ir si un día te encontrás con una bruja y esa bruja te maldice los ojos y solamente puedes ver el mundo así. Sí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías si un día despiertas y solamente puedes ver en esta paleta de colores así con este shader? Ay, qué horror, boludo, un dolor de cabeza. Pero qué sé yo, no sé qué podría hacer, me arranco los ojos. Bueno, podría seguir viendo, pero todo tendría... Pero todo se vería culerísimo. Todo se vería culerísimo con texto. De hecho, creo que ni siquiera podrías leer. A menos de que te salieran subtítulos como aquí. Ah, yo creo que la idea sería que salieran subtítulos como ahí. Mm. Pero a ver, si yo viera todas las caras como se ven en esa fotografía, estaría difícil. Ufa. Ubicas la prosopagnosia no sería nada con lo que tenés tú. Ubicas este juego llamado Sasha Nauta. Bueno, sería algo así. No lo ubico. Ah, no, ese no da para Ratatin Gaming. Ese es como que nos van a ir en 3 minutos. Chucha. Algo describido como la figura unsettling y siniestra, creando una atmósfera de colectiva paranoia. Sí, no, está hablando de niños desaparecidos, avistamiento de una figura extraña, se le considera paranoia colectiva. Mientras la investigación continúa, los residentes del pequeño pueblo se dificultan el mantener la esperanza mientras el miedo crece. Mientras tanto, los rumores y especulaciones acerca de la figura con la máscara roja se esparcen como un manto oscuro sobre la comunidad. Che, me cago de miedo. ¿La comunidad de cuál? ¿De Friday Funkin'? Estarían funados entonces. A ver, la criatura de la máscara roja sería la última de sus preocupaciones. Ah, mira el peluchito. Raviol. Ravioli. Ravioli. El ravioli favorito de mi hijo. No, lo que yo te quería preguntar, Derki, era si vos ponele que llega una bruja, ¿no? Y agarra su varita mágica y te rompe las piernas. ¿Vos qué harías? ¿En qué situación me encuentro? O sea, estoy en mi casa, estoy cerca de un hospital, como necesito más descripciones. No, pero te las rompió y es una bruja, o sea que no te la pueden arreglar más. Ah, puta, supongo que seguiría haciendo lo que hago ahora, soy youtuber, no salgo a tocar pasto. Oye, weón, ¿quién tendría una foto enmarcada de un auto funerario, weón? ¿Qué funerario? Si es verde y blanco. ¿Cómo va a ser funerario? Bueno, decía a picture of a green funeral hearse. ¡Qué raro! Es el sabre verde, boludo, no puede ser. Punto. Igual si algún día me muero, quiero que me lleven un auto, sí. Oh. O sea, yo quiero que me lleven en estos autos que se les levantan las rueditas y están telotuneados. Ah, sí, que eres un lowrider. Ah, está roto. Puta, nada funciona en esta casa, weón. Por eso el cabro chico no le habla. Ah, sí, es México, boludo. Sí, viste, yo te lo dije. Asumo que son mexicanos. Son muy racistas. Quizás son españoles. Es que yo los veo y digo, no tienen fútbol, boludo. Tienen... ¿Tienen poncho, supongo? Pero este no parece tener poncho. Aunque podrían ser gauchos, no te lo niego. Solamente hay un limón que queda para que puedes escuiciar. Un lemon. Che, llamen a servicios sociales, boludo. No puede ser. Un día vivieron en una casa así. Correr. What the fuck. Eso no me daba una señal. Y mira, el baño ni siquiera tiene puerta, boludo. Bueno, tienen tina, ¿eh? O sea, yo no tengo tina. Eso es cosa de ricos. Porque sos pobre, Derek. Hay gente con plata. Sí, sí soy. No me da vergüenza admitirlo. Está bien, yo te quiero igual. Una pintura de un ciervo rosado enfrente de una televisión gigante. Mira, tienen gustos de mierda en esta... El de Nauta. Epa, el Shuminiki, ¿eh? Una pintura de un cubo de Rubik abduciendo una vaca. Oh, abduzcan, oh, qué risa. Ese es el único meme en mi vida que jamás entendí. Yo tampoco. El pibe. Bueno, tiene dibujos siniestros, Derki. Tiene dibujos siniestros. Guacho, es... oh. Soy yo, el pibe es el Morty, boludo. Morty. Oh, Rick. Estoy viendo weá, Rick. Te hablo, Rick. Estoy viendo una paleta de colores muy limitada. ¿Para qué? Me encontré con una bruja, Rick. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que... Yo creo que hay que hablarle, hacer? Pero estoy tocando todo para ver con qué puedo interactuar. Hay que castigarlo. No. ¿Qué dice el pibe? Soñé de nuevo que caía del piso y algo me arrastraba hacia abajo de la cama. ¿Qué? ¡Qué miedo! Ahí está lleno de pelusas. Mamá, no quiero Horacio me tome. Mm. No, el tío Horacio, weón, tiene nuevos crímenes bajo su bajo su hoja de vida. ... Estoy muy sediento. Hay que echarle agüita al pibe. ¿Puedes traerme un poco de agua? Una coquita, una cerveza. Una coquita, ¿cómo vas a andar tomando agua, pendejo culiado, huevonado? Yo te mataría ahora mismo con una cerveza, boludo. Y ufa. ¿A mí en particular? Sí, a vos en particular. No sé, el otro día se me dio por beber mientras veía Perfect Blue, boludo. Qué película loca. No la había visto. No lo habías visto, es buenísima. Igual estoy dudando de si entendí exactamente la trama, porque cuando me di cuenta me dejó un six pack. A mí también me costó entenderla la primera, pero en realidad en retrospectiva era obvio. O sea, escuché sí. Un sonido de una ventana abrirse. Creo que sí, ¿eh? Se viene el screamer. ¿Sabes? Igual este juego me recuerda que el otro día tuve un sueño bastante perturbador. Hmm. El otro día soñé que yo era hindú. ¡Qué miedo! El otro día soñé que era Apu de los Simpsons. Me iba de los Simpsons. No, ¿cómo le hace dar agua al baño, boludo? Ah, no, pero weón, que tiene en la misma agua de la cocina. Es más, es la única agua porque la cocina no funciona. No se supone que tomes agua ni de la cocina ni del baño, boludo. ¿Desde dónde entonces, pues, culiao? Ah, o sea, tenés que purificarla algún... como el platudo, ¿sí? Que eres. Ya. Pero filtrada, pero la podés filtrar, boludo. Yo vivía solo en un monoambiente, cobraba el mínimo y aún así tenía una jarra que me filtraba el agua, boludo, porque si no, lo que es tener plata. Si no sabía manteca, boludo, el agua era terrible. ¡Mamá! Creo que Horacio está en mi closet. ¿Puedes revisar, por favor? ¿Cómo va a estar en el closet? Tremendo puto. Ojito. Pero bueno, Derki, el punto es que yo te quería comentar que había tenido un sueño en el que yo era hindú. Ya. Yeah. Sabía que era hindú por cómo era la casa, boludo. Ahora te das vuelta y te tiene un screamer en toda la cara. Date vuelta, Derki. No hay nada. Mira, el problema es que yo me di cuenta de cómo que era hindú por cómo se veía la casa. Por alguna razón me recordaba una película hindú que vi una vez, ¿viste? Y luego todos se pusieron a bailar. No, lo terrible es que por alguna razón entraba gente a la casa, las patadas, viste, con rifles y nos mataban a todos. Madre, ¿puedes traerme ravioli? Lo extraño. Che, pero había algo en el piso, ¿no? Al lado de la cama. Oh, es como una pelota. No lo puedo agarrar. Así que nada. Oye, mira. Si tuviste algún... ¡Eh! Son personas. ¿Qué onda? Ojito. Eso es spooky. Eso me gusta. Si estamos en Estados Unidos, saca la pistola. Siento que algo que da más miedo que un monstruo persiguiéndote es gente en grupo persiguiéndote. Ah. No veo a nadie. Ahí están. No debería abrir la puerta a esta hora. Oh. Primero podrías preguntar quién. Claro, o sea. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Hola. No puedo interactuar con eso. Hola, vengo Flutter. Están en toda la casa. A ver aquí, ¿hay alguien? Oh, sería bacán que se hubiese. ¡Ay! No, o que te salgan por abajo. Che, guacho, el pibe se cagó en la pared, ¿o qué onda? Y sí, weón, es así como que... Es como mi pieza, mi pared está llena de mugre por alguna razón. Esa es la cara que pones cuando tu mamá encuentra el cajón del pipí. Encuentra el cajón del ravioli. Ay, ¿eh? siento a alguien detrás de mis ojos. Oh, eso es súper puki que te lo digo, cabrón chico. Está mirando, madre. Él se esconde en las sombras. Sus pies nunca tocan el suelo. Ravioli está muy solo sin camioneta. Pero puta madre, el pendejo culeado me hubiese dicho, pues tengo dos manos. Ahí se acercan los pibes. Sería cool que se acercaran, weón. Ese es el efecto en mi cerebro que me daba el intro de Crash Bandicoot 3, boludo. Cuando aparecía el pendejo azul ese. ¡Ay, Dios! No, iba, no, cuidado, va a ser el pendejo. ¡Camioneta! ¡Rápido! Soldaneta, camioneta, boludo, tengo miedo. Normal que yo estuve, tío. Octubre eterno. Creo que sí están más cerca ahora, ¿no? Es mi imaginación. No, es tu imaginación, Derki. Estás paranoico. Cálmate un poco. ¡Oh, qué miedo! ¡Me cago! ¡Ay, me hice caca! ¡Mamá, Horacio está aquí! Siento que va a llegar. Siento su arribo. Está justo aquí. No le digas... No lo dejes entrar en la casa. Las ventanas, madre. Están abiertas. Están abiertas. ¡Oh, my God! ¡Zorró! Hay que cerrar ventanas, hay que cerrar ventanas. Todas. La del cuarto del pibe. ¡Oh! La del baño. La del baño está cerrada. Sí. Está cerrada. Ahí creo que esa también está cerrada. Ahí. Ahí está abierta. Ok, creo que están todas cerradas. Sí, están todas cerradas. De paso los pibes se fueron. De paso no hay fiesta para nadie. Che, pero cada vez hay más mierda al lado del pibe. Sí, weón. Tienes razón. Cada vez se caga más. Tiene diarrea. Cochino. Apestoso. Las ventanas, madres. No dejes que entre. Pero ya las cerré. Pero están. Pero las. No, otra vez, no. ¿Qué otras ventanas hay? A ver, fíjate de nuevo en el cuarto del pibe. Cerrada. O sea, creo que este es mi cuarto, porque ¿por qué estaría...? No, creo... No, olvídalo. ¡Oh! Se abrió esta. ¡Ah! What the fuck. El nene. El nene está bien. El nene murió. ¡Oh! ¡Opa! ¡Oh! Upita, chalupita. Estás castigado, pendejo de mierda. ¡Oh! Madre. Ya no te necesito. Necesito mis ojos para ver. Me he convertido en la oscuridad. Oh, el culiao Benji. Jugó Shadow the Hedgehog una vez. Apaga el Shadow the Hedgehog de la tele. Horacio está aquí. Me va a llevar con él. ¿Dónde? ¡Oh! Hola, Horacio. ¿Sabes qué? Es menos intimidante si sé que se llama Horacio. Sí, la verdad. Encima un demonio latino, no puede ser. Oh. Madre de Dios. Un juego que no necesitaba ser un juego, podía ser. Creo que esto quedaba mejor como una película corta. Nah. O sea, bueno, me miento porque. Porque una película se vería extraña con estas texturas. O sea, sí. Pero, ¿qué me da más miedo? ¿Ver a la madre haciendo pendejadas o ser la madre haciendo pendejadas? No, me da miedo ser la mujer. ¡Ah! Oh, sí, eso fue todo. Che, pero este juego no tiene pantalla de inicio y nada. No, parte al tiro. Parte con este cabeza de pin. Este cabeza de pija. A ver, ¿no se ve el mouse en algún lado? No veo el mouse. Damn, ¿cómo vas a hacer, pibe? Bueno, literal, como que el mínimo de hacer un menú aprieta estar. Se saltan las normas, hace sus propias reglas, boludo, y no se puede... Hace sus propias reglas, o sea, sí, ¿sabéis qué? Yo me siento como... Me siento como el tipo que hizo este juego, así como a mí me da lata decir... hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Como que qué paja hacer ese diálogo de NPC. Como que... Como que llegas y dices, hola, me follé a tu madre. Claro. Sí, buena, oye, quería ir pa... O buena, oye, necesito tal weá, po, weón. O sea, ir al punto. No me interesa, no me interesa el saludo. Igual, a este weón... ¿Para qué conchetumane necesitas una pantalla de inicio? Ya juguemos, weón. Ya que no tienes escuela mañana, he dejado una lista de algunas cosas que quiero que hagas cuando volvamos. Vas a encontrar... El Counter Strike en la cocina. ¡El Counter Strike! ¡Oh! Bueno, 1.6, chavales. Y esto es una cena bastante fancy, querido. Así que, por favor, llámanos solo si necesitas. El papá tiene una cara muy pequeña, me gusta mucho. Lo quiero mucho. Sí, que tiene cara. ¿A quién le dices cabeza de pin? Es el Homero. Homero. Tiene una buena tarde. ¿Evening era tarde o noche? Tarde. Okay. Bueno, claro, noche night. Vamos a volver antes de que te des cuenta. Adiós. Ay, quiero unas empanadas, boludo, ahora que lo pienso. Oh, weón, Paquito High, culiado. Che, el cuarto streamer, boludo, tremendo. Weón, tremendo cuarto streamer, sí. Tiene el Spotify aquí. Su página itch.io. Tiene el Unity aquí. No, es un desarrollador en realidad. Y vive la vida minimalista de un desarrollador de Unity. Porque le quitan toda la plata por las instalaciones. Yo quiero una de esas, boludo, con las lucecitas, viste, y así. Yo tengo mi cuarto lleno de mierda, boludo, estoy cansado. Yo quiero una mesa como esa, boludo. No, bueno, yo también. Regálamela, dale, por favor, Derki. Bueno, es que estos escritorios que siguen como la esquina no son tan bacanes porque tenéis tanto espacio. Sí. O no sé, aquí está el setup y no sé, aquí tenía una consola, qué base yo. Tenía un espacio de trabajo. Lo único que se puede mejorar ahí es el uso de Unity. Claro, ahora, puede ser. Aquí podría ir Godot. Ahí podría ir Godot. Godot. Sí. Y nuestra Argentina, papá, ¿cuántos motores se hicieron en tu país, eh? Decímelo. ¿Cuántos? Bueno, igual hay arreglos que se pueden hacer a la puerta. Me encanta cómo tengo que empujar con la cara, weón. No tengo brazos. Eso pasa cuando el juego lo hicieron con Source Filmmaker. Digo, con Source no, con Source, el motor de videojuegos. Oh. Viste que ahí pujas todo. Che, ¿y la puerta qué onda? Sí, weón. Soy como un poquito unsettling. Y weón, ¿quién tiene el living? Como en una pieza así. O sea, siento que el living siempre está como cerca de la salida, ¿no? Yo quiero un living así, boludo. Siento que es muy claustrofóbico. Siento que el living debería ser espacioso. ¿Ah? Derki, toma nota para la Ratatin House. No, bueno, aquí está la salida en realidad, así que igual... No hay salida. Está el baño. Imagínate cagar con esta puerta. Oh, no, chita. Ok, acá no tienen tina, o sea que no son tan chetos. ¿Qué? No me veo en el espejo. Pero ¿cómo? Es una forma de representar que no sabes quién sos. No, qué profundo. Ni Kojima te hace esa weá. Vamos a coger con Kojima. Ufa. Yo estoy un jarrón. Me gusta eso. Oh. Ah. ¿Qué? Siento que eso no debería ser así. Es una jarra fantasma. Fantasmas. ¿Qué hago con esta jarra? ¿La echo a la basura? Ah, puedes mirar la basura. Ok, eso me gusta. Puedo mirar todo. Mira. No, ahí está la nota. La nota. Dice... Cómete la pizza del refrigerador, riega las plantas, limpia la cocina. La cocina. Pon la ropa en la máquina de lavar la ropa. Ya, ok, bueno, entonces hay que hacer... Imagínate jugar juego y hacer las cosas de la casa, padre. Básicamente ya. El Sims. Porque bueno, ya que tenemos esto... Sí, las plantas. Hay que regar las plantas. ¿Dónde están las plantas? Me encanta que quedó la sombra de la jarra en el aire. Ahí están las plantas, ahí. Ahí. Screamer de hacer las tareas. Ah, creo que bajó un poco el agua, ¿no? Sí, me echó un meón, sí, weón. Porque es como una neblina roja ahí, weón. O ese soy yo. The Red Mist is coming. No. ¿Te acuerdas de eso? Sí, The Mist is coming. Qué buenos tiempos. No, mira que me enteré viendo cuarto, boludo. No, está la raja. Y tienen como 3 PC, weón. Tienen un notebook aquí, tenían un PC de la casa. Eso sí, tienen la tele en el suelo, como que no se ve desde la cama, bueno, es como una paja. Derki, yo creo que esto es nuestro tercermundismo hablando. También es cierto. Ok, creo que queda por lo menos una planta por decorar, por mirar. ¡Ay, sí, boludo, me asusté! Sí, también pensé, bueno, como una masa morfa, qué miedo. ¿De quién es esta pieza? Es mía. Ah. No, bueno, no creo que haya plantas en el baño. Igual sería óptimo que hubiera plantas en el baño, así se purifica un poco el ambiente. Bueno, necesitas plantas especiales que soporten como ese ambiente. No sé mucho de plantas de aquí, no soy mujer. ¿Verdad? Pero vos me entendés. Muy bien. Okay, hay que comer pizza. Pizza time. ¿Qué sos? O que necesitarías un... ¿Ah? Hola. Hola. Hola, vengo a flotar. Ay, bueno, y se fue el choto. Bueno, se fue el choto. Bueno. Ver que tengo miedo, abrázame. Bueno, ¿por qué? Era un caballero, ¿qué va a hacer? Anoche escuché unos perros. Eso no significa nada. ¿Ah? Anoche me desperté a las 3 de la mañana porque unos perros no paraban de ladrar, boludo. Tenía un miedo. Y ese no es el freezer. Esa pizza va a estar descongelada, blanda y se va a romper toda cuando la pongas a hacer. Che, Derki, pero cerrar la puerta, Derki. Se todo lo frío, Derki. No, de la heladera. Ah, sí, cierto. ¿Cómo lo cierro? Bueno, si se sobrecalienta el motor, que lo paguen los padres. ¿Para qué te dejan? No es mi problema. ¿Para qué te dejan solo, boludo? ¿Cómo? Por un momento creí que había un brazo dentro del horno. Instrucciones decían... Culeaste un reactor nuclear. Ya, qué lindo. Qué miedo. Y en lo que hace eso, podríamos ir poniendo la ropa en el lavarropas. Sí, la ropa en el lavarropas. Ya, interactuó con el mouse, no me había quedado claro. Me encanta hacer las tareas. No, ese sí, ahí está la ropa. Debes poner la ropa, eso. ¿Está girando? Ahora se corta la luz por sobrecalentamiento. De hecho, eso estaba pensando. Limpiar la cocina, necesito una escoba. Sí, ahí está al lado de la heladera. Tengo una memoria fotográfica que ya quisiera. Estoy empezando a pensar que eso era intencional. Así como... Puedes volver a dejarlo aquí. Nah. Sweeping. I'm sweeping. Nah, no era intencional, nah. Sos un conspiranoico. Deberías hacer videos como los de J. ¿Los de J? ¿Quién es J? Los de J. J es como... J, los videos de J. J, el youtuber. ¿No está con que hablaba como de Five Nights at Freddy? Es nuestra versión más cercana a MatPat. No me gustan sus videos. ¿Los de J o los de MatPat? Los de J. ¿Y los de MatPat sí? Los de MatPat sí. ¿Qué suena, bueno? No teléfono? Sé. El teléfono. Sí, es el telefonito. Estamos en el 2008. Shiro, weón, te dije que no me llamaras cuando te estuviese haciendo la paja, weón. Es asqueroso. Pero a veces uno se siente solo, boludo. Necesita escuchar la voz de alguien más. Aparte, septiembre. No olviden respetar septiembre. ¿Cómo me como la pizza, weón? Con la boca. Ni idea. Capaz tenés que poner esa tabla. A lo mejor la tengo que lavar. ¿Viste? No, la pizza entera, guatón culeado. Conozco uno que cuando pedimos pizza tienen que ser 2 pizzas, una para cada uno, boludo, porque si no, no se puede. ¿Ok? ¿Ya nos terminamos el juego? No, terminamos, ya, pues cerramos. Ya nos terminamos el juego. Decía un diálogo abajo y no me di cuenta que era. Ya está. Listo, ahora somos responsables. Bueno, voy a esperar a que... algo pase. Algo pase, sí. No, pero yo creo que ya terminamos el juego. O sea, ya está. O sea, es tremendo lo que pasó. Tremenda aventura, Derki. Gente, ratatines. Espera. ¡Ah! ¡Tu madre! ¡Me asusté, ¿verdad? Es el mejor screamer que he visto. Literal no era nada, simplemente me sorprendió. Dijo, escuché un vidrio romperse, a ver, y como que todo el juego estaba calmadito. ¿Y eso fue todo? Eso fue todo, es un ending. Ahí te dice que acabas de... Puta, pero este culiado no se pudo ni dar la paja de hacer un botón de reseteo. ¿Por qué estos juegos culiados hacen eso, weón? ¿Qué les cuesta? R. Estoy apretando R, enter, todo, puta, lo weón. Igual que el juego culiado de Bob Esponja, weón, que te cerraba el juego. Ok, ahora, cuando encuentres monedas en pastilis... No, digo... Ahora, cuando hayas terminado de comer la pizza, no vayas para la heladera. Solo anda a la cama, a ver qué pasa. No sé, igual capaz hay una forma de defenderte, una cosa así. Digo, es una casa americana, podría haber una escopeta en cualquier lado. ¿Cómo me voy a defender? ¿Cómo me voy a esconder siquiera, weón? Si las puertas se mueven así, weón. Ok, vamos a poner la ropa en los ropos. Ni lo voy a pescar al culiao. Y ni contestes, haz esto, ni mires hacia la heladera ni contestes el teléfono. Ya. O sea, nomás comes tu pija y te vas a dormir. Como siempre lo hago. ¡Oh! ¡Una buena pija! Oh, pero ¿quién dejó esta pija completamente saludable en el suelo? Sube pincón con una docena de empanadas quiero ver que ahora. No, yo también, weón. ¿Por qué entojáis, weón? De carne, de jamón y queso. ¡Oh! Napolitana, española, ufas. Calabresas, boludo. Esas son las mejores. ¿Por qué la palabra pepperoni es tan chistosa? ¿Sabes que ni siquiera es oriunda de Italia? Oh, no. ¿Así? Uh-huh. O sea, es tremendo. Dale, ahora no te contestes el teléfono, vamos a dormir, Vamos a dormir. Vamos a... ¡Ah! ¡La puerta! ¡Ah, muy bien! ¡Ah! El good ending. ¡Ah! Oye, pero juego culiao penca. Bueno, este juego debería llamarse Tengo paja el juego. Tengo paja el juego, ¿no? Debería llamarse Come pizza, barre el piso, lava la ropa, simulator. Y sale de casa. Y sale de la casa, sí. Weón, qué mierda. ¿Hay otro final siquiera? No sé, ¿eh? No, son dos finales nomás, ya la guapenca. Ah, bueno. Bueno, gente, gracias por acompañarnos en otra aventura ratatinesca. Ya, chao, culiao, vamos a comer empanada, weón. Adiós.